Nueva vida. Allı turnam bizim ele varırsan, allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim durnalar, ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm, tutmuyor elim durnalar. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük bensiz olur. ¡Al suelo! ¡Desde esa dirección! ¡Nos atacan! Estimados pasajeros, este tren se dirige a Baxa. Seitimburnu es la estación de transbordo hacia el aeropuerto Aksaray.
¡Detente! Osman. ¿Pensabas que no te encontraría? ¿Ah? ¿Cómo pudiste dejarme? ¿Ah? ¿Te quieres divorciar de mí? No lo permitiré. ¿Quién eres? ¿Quién diablos es él? Llame a la ¿Fuiste policía. ¿Fuiste capaz de abandonarme por este sujeto? Osman, no es cierto. Rápido, ¿qué espera? ¡Llame a la policía! ¡Suéltame! ¡Yo haré pagar por esto! Con ¡suéltame Osman, ahora! No ¡suéltame! ¡Llame a la policía! Descargo. ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Vamos! Permanezca tranquilo. ¿De dónde conoce a esa mujer? No la conozco a ella. Tampoco a él. Cuénteme lo que sucedió. Estaba en el metro. Me llamó la atención el comportamiento que mostraba. Supuse que estaba tramando hacerle algo y lo seguí hasta aquí. Por suerte, lo atrapé antes de que fuera tarde. Eso es todo, oficial. ¿Cuál es su profesión? Supongo que no es policía. No soy policía. Él estuvo en el ejército. Aquí tiene. Se lo agradezco. ¿En serio? Entonces, ¿eres un comando? Lo fui. Comando de élite. ¿Qué hace Adam? ¿Aún no consigue empleo? Pero tía, ¿qué pretendes? No hace mucho tiempo que dejó el ejército. Pero un hombre como él, con todo ese entrenamiento y con decoraciones... Por eso mismo es tan difícil, no puede encontrar un trabajo acorde a sus capacidades. Así que desdeña los empleos. No he dicho eso, tía. Es que no hay muchos empleos. Mira, yo no entiendo mucho al respecto. Pero si no puede conseguir un trabajo, ¿qué hay para los demás? Ya veo que no viniste a ayudarme, tía. Solo viniste a molestarme. ¡Qué lástima! Solo estoy molesta por cómo terminaste. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dices? Gracias a Dios no pasamos hambre y tenemos un hogar. Sí, gracias a Dios. Escucha. No me digas que no quieres una mejor vida, porque no te creo. Te conozco muy bien. No oyes los consejos de los mayores. Él cometió un error. No debió renunciar a ese trabajo. Tía, él acaba de renunciar. Déjalo en paz. No lo hizo porque quiso, lo sabes. Como sea. Esto está listo. Yo mejor me voy. Gracias. ¿Por qué te vas ahora? ¿Podrías quedarte hasta que cortemos el pastel? No, será mejor que lo celebres con tu familia. También vendrán invitados a mi casa. ¡Mamá! ¿Puedo utilizar este papel? Por supuesto, mi amor. Quiero que escribas bien las letras. Ya estás en segundo grado. Eye, nos vemos, mi niña. ¿Cómo estás, Mer? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¡Ay, mi hermoso novio está llegando! Estaba triste porque me iba sin verte. ¿Qué tal, señora Melaja? ¿Cuántos años conociéndonos y sigues tan formal? ¿No crees que ya podrías tutearme? Perdone, no estoy acostumbrado. No tienes por qué disculparte. Menos en tu cumpleaños. Deseo que Dios te brinde primero salud y después mucho dinero. Déjame felicitarte. Gracias. Muchas gracias. No digas que yo te lo dije, pero ella te está preparando una sorpresa. Entró en pánico porque no podía terminar el pastel. Ve, tómate un té y después vas a la casa. Déjala terminar los preparativos, ¿te parece? Olvidó, ¿verdad? Sí, creo que se olvidó. Entonces será una gran sorpresa. Sí, pero tenemos que apresurarnos. Ya debe estar por llegar. Oye, espera, papá aún no llega. Pero es que huele delicioso. ¿Te gustó? Termina tu mensaje. Sigamos. Vamos, vamos. ¿Me puede contar un poco sobre usted? Bueno, todo está escrito allí. Quisiera escucharlo de usted.
Adam Sahin. Me gradué en la Academia Militar. Trabajé en las Fuerzas Especiales por un tiempo. Estoy casado y tengo una hija. ¿Qué más le gustaría saber? ¿Por qué quiere este trabajo? Porque necesito un trabajo, como todos. ¿Cómo podría decirlo? Usted está muy por encima de este trabajo. Disculpe. Usted está demasiado cualificado. Su educación, sus referencias y su pasado. Está muy por encima del perfil que buscamos. Ya. No entiendo. ¿Cuál es el problema con eso? Yo, la verdad, no veo cuál es el problema. Me temo que usted podría aburrirse en muy poco tiempo. Podría buscar otro trabajo y dejarnos. Dejarlos. Está bien, si usted lo dice. Adam, ¿vas a entrar? No, amigo, aún no. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien. Nos vemos. Cuídate. Gracias. ¡Mamá, mira! Pero, mi amor, las letras están al revés. Mamá, voy a llevar el pastel, yo la distraigo. Papá, no mires, cierra los ojos. ¿Qué sucede? ¡Cierra los ojos! Está no bien, mires. Está bien, cierro los ojos. ¿Qué sucede? Déjame quitarme los zapatos. No quiero que tu madre está se moleste. Está bien. Espera, ¿puedo dejar las cosas? Sí. Listo, ya ahora lo hice. Ya puedes entrar. Está bien, cariño. Vamos, no me hagas caer. No los confío abras en aún. Ti. Manténlos cerrados. ¿Ya puedo abrirlos? Listo. Tres. Tres. Dos. Uno. ¡No! ¡Feliz cumpleaños! Oh, hoy es mi cumpleaños. Sí. ¿Mi niña hermosa lo recordó? Sí. ¿Qué me escribiste? A ver, parece que está al revés. A ver, vamos a voltearlo. Algunas letras están... Papá, feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Eres el mejor padre del mundo. Ven aquí, mi amor. No, oh, eres la niña más hermosa de todo el mundo. Eres lo más valioso que tengo. Ven aquí. Mi ardillita. Bueno, pidamos un deseo y soplemos las velas. ¿Las soplamos juntos? ¿Todos pediremos el mismo deseo? Tú pide un deseo por nosotros, ¿te parece? Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Feliz cumpleaños, Yasemin! ¡Que seas muy feliz! ¡Feliz cumpleaños, Yasemin! Muchas felicidades. Amada esposa. Brindemos por la mujer más bella del mundo para mí, el amor de mi vida, mi adorada esposa, Yasemin. ¡Feliz cumpleaños, Yasemin! ¡Salud! Gonche, ¿qué te sucede? Pensarán que te trajimos contra tu voluntad. Exactamente. Vine ya que mi padre me obligó. ¿No te has dado cuenta que tu primo es un fascista? Gokshe, llamas fascista a un caballero como Timur. ¿Qué te habrá hecho para molestarte tanto? No necesita esforzarse mucho para eso. ¿Qué están susurrando ustedes dos? Timur podría escucharnos. Por poder compartir hoy con nosotros. Espero que todo sea de su total agrado. ¿Qué opinas, amor? Todo quedó maravilloso, gracias. La gente que me conoce sabe que no me gustan las sorpresas. Es por eso que le consulté a mi esposa sobre todo. Desde el sitio de celebración hasta el regalo que deseaba. Debido a su bondad, ella pidió como presente que realizáramos una donación a la Fundación Nueva Vida que ella fundó. Y eso fue lo que hicimos. ¿Cierto? Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias a todos por su generosidad. Te vas a molestar, pero no pude evitarlo. No me parecía el no darte un obsequio. Timur. Hice lo que tú querías, como lo que yo quería.
¿No lo vas a abrir? Tu nuevo automóvil. No había necesidad. Pensé que sí había una necesidad. Así que lo compré para ti. ¿Te gustaría verlo? Por supuesto, me encantaría. ¿Qué te parece? ¿Te agrada? Claro. Muchas gracias. Disfruta conduciéndolo. En realidad yo no lo conduciré, lo hará mi chofer. Está blindado. Las ventanas son a prueba de balas. ¿Por qué piensas que es necesario? No lo entiendo. Porque, querida Yasemin, mi padre quiere proteger a su amada esposa. ¿Proteger? ¿De quién? De los enemigos de los que no pudo defender a mi madre. Hija mía, solo por este día, no me lo recuerdes. No me pidas no recordarlo. ¿De acuerdo? Timur, dime la verdad, ¿ocurrió algo? Hablaremos en casa. Entremos. Sonríe un poco. Hoy es tu cumpleaños. Estoy bien, no te preocupes. ¿De verdad? ¿Puedo preguntar cómo te fue en la entrevista de hoy? No me preguntes. Bueno. Dicen que soy demasiado bueno para un trabajo como ese, que me aburriría en un mes y que tendrían que buscar otra persona. Estoy cansado de escuchar lo mismo. Lo sé, pero no te preocupes. No te preocupes, todo estará bien. Claro que sí. Todo saldrá bien. Mírala, ella está muy feliz de que su padre esté aquí. ¿No vale la pena esa sonrisa? Podría incendiar el mundo entero por su sonrisa. Lo sé. Estos días pasarán y encontrarás un buen trabajo. Es más, ese trabajo vendrá y te encontrará. Ya lo verás. Estoy segura. ¡Papá! ¡Papá! En las noticias ¿qué sucede? De hoy, un ciudadano consciente. ¿Ese no eres tú? No puede ser. Adam, eso ocurrió hoy, no me lo dijiste. Si hubiera sido importante, te lo hubiera contado. Pero es demasiado riesgo. Ya no estás en las fuerzas especiales. No necesitas salvar vidas todo el tiempo. Tú tienes una familia. Voy a hacer un dibujo. Eres un superhéroe. No soy un superhéroe, solo soy alguien común. Sí, claro, eres muy común. ¿Quién habrá grabado eso? A la casa de su ex esposa con un cuchillo. El excomando siguió al sospechoso hasta su vecindario. El incidente fue capturado en imágenes tomadas por los residentes del vecindario. Un acto heroico que salvó la vida de esta mujer y evitó una increíble nueva víctima en las estadísticas. El capitán Adam lo hizo otra vez. Siempre es así, no puede evitarlo, salvando vidas siempre. ¿Cómo lo sabes? Es un gran viejo amigo. Estuvimos juntos en la Academia Militar Kulili. Yo no estuve mucho tiempo, pero Adam continuó. Cuando estuvo en las Fuerzas Especiales, no lo veíamos regularmente, solo cuando venía por aquí, una vez al mes o al año. Creo que dijo que estaba en las Fuerzas Especiales. Sí. Se retiró hace unos meses. ¿A esta edad? Tuvo que hacerlo. En su última operación, cuando trató de salvar a su comandante, le dispararon muchas veces. Regresó de entre los muertos. Le dijeron que no podía volver al servicio activo. Escuchen, llegó el señor Timur. Nos vemos. Dame el control remoto. Disculpa, nos vemos. Bienvenido, señor Timur. Hola, Bekir. ¿Todo está en orden? Acabo de llegar. Hoy estuve de permiso. Los guardias reportaron todo en orden. Buenas noches. Hoy me siento con mucho sueño. Debe ser por el aburrimiento. Señora Yasemin, le llegó un regalo. Lo dejé allí. Dios, ¿quién la envió? No hay ninguna nota.
Tal vez lo enviaron de la galería. ¿Por qué harían algo así? Hay una tarjeta dentro. Si es para mí, ¿por qué tiene tu nombre? Déjame verla. El vidrio a prueba de balas puede salvar a tu esposa de las armas de fuego. Pero eso no nos detendrá. Si no nos das lo que queremos, tu esposa morirá. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, déjame ver tus dientes. Abre la boca. Abre bien. Ah, muy bien. Ahora la cama. Ve. Señor, sí, señor. Acomódate. Acomódate bien. Ven aquí. Me acostaré contigo, cariño. ¿Un cuento? No quiero cuentos de hadas. Cuéntame sobre esa noche en la montaña, ya sabes, cuando hubo una tormenta de nieve. ¿Otra vez? ¿No te aburres de escuchar la misma historia todo el tiempo? No. Pues cuéntalo tú y yo duermo. ¡No! Está bien, está bien. Una noche, pero una noche terrible. Tranquila, tranquila, no tengas miedo, no existe esa noche. Los ojos de uno no podían ver a los del otro. Hacía frío, no podíamos dejar de temblar. ¿No tenías frío? Sí, tenía frío, mucho, mucho frío, estaba temblando. Pero es normal, ya sabes, a esa altura. Fueron unos 2,000 metros. 2,000. Estaba en una montaña exactamente a 2,000 metros de altura. ¿Verdad? Muchísimo, era mucho más alta de lo que imaginas, cariño. Había una manada de lobos como de 150... ¿200? Sí, una manada de 200 lobos o quizás más. ¿Tenías miedo? ¿Alguna vez tu padre se asusta? ¡Nunca! Claro que no. Uno de ellos saltó y comenzó a correr hacia mí. Era el más grande y el más fuerte, pero ¿crees que tenía miedo? Oh, claro que no lo tenía. Corrí hacia él y él corrió hacia mí. Nos estábamos acercando y... Entonces me dije... ¡Oh! ¡Mira, es un lobo! ¡Un lobo corriendo hacia mí! El lobo corría hacia mí, se acercaba más y más y... Cuando me vio, se acostó en la nieve y levantó las patas. Quedó así boca arriba y luego... A ver tus patitas y... ¡Le hice cosquillas así! Comenzó emocionante, pero terminó siendo divertido. Esas cosas ocurren. Empiezan emocionantes y terminan siendo divertidas. ¿Alguien puede explicar ahora mismo quién trajo ese paquete? ¡Bekir! Señor Timur, lo trajo un mensajero. Nunca se quitó el casco y la moto no tenía matrícula. ¿Qué tipo de imprudencia es esta? ¿Te parece bien que alguien venga con un casco y deje un paquete? ¡Y a ti te confiamos nuestras vidas! ¡Bekir! ¡Despídelos ahora mismo y consigue hombres adecuados! Señor Timur. Señor Timur, yo le pido disculpas en nombre de mi equipo. ¿Tú te disculpas? Repítelo de nuevo. ¿Ah? Pido disculpas. Si alguien quisiera, podría hacer volar mi casa. ¡Ya lo vimos! ¡Dime a qué te dedicas! ¿Para qué son buenos? Tiene razón, señor Timur. Es un error imperdonable. Pero como era el cumpleaños de la señora Yasemin, cuando llegó el regalo, no sospecharon nada. A partir de ahora seremos más precavidos. Sigues dando excusas, Becky. Necesito acciones. Mañana por la mañana cambiaré a los hombres y aumentaré las medidas de seguridad. Señor Timur, ¿qué ocurrió? ¡Vine tan pronto! Esos hombres nos están rastreando. ¿Saben sobre el automóvil que compré ayer? Necesito un guardaespaldas para Yasemin. Ahora. Sí, señor. Uno de nuestros muchachos. ¡Bekir, no me estás escuchando! De ahora en adelante no les tengo confianza a tus imbéciles. Consígueme a alguien con la policía. Profesional, experimentado.
Alguien que pueda matar. A alguien sin pestañear en caso de ser necesario. ¿Qué es esto? No te preocupes, no te pasará nada. Mi padre no dejará que eso ocurra esta vez. ¡Tú eres afortunada! Mi pobre madre no tuvo tanta suerte como tú. Goxie, yo también lo lamento por tu madre. Deja de compararme con ella. Lo que le ocurrió no tiene nada que ver conmigo. De todas formas, todavía no te quiero. Créeme, ya no me importa. Ya sucedió una vez, no dejaré que vuelva a ocurrir. Ya no me asustan. Ninguno de ellos. Él dijo lo mismo aquella vez también. Eso significa que volverá a suceder. ¿Llegó otra carta? Sí, llegó otra. Por si no me tomaba en serio la primera, me amenazaron. Escribieron, podemos colocar una bomba en el automóvil. Osgur, dime, ¿qué opinas? ¿Serán los mismos hombres? No lo creo. Probablemente usan tu vieja historia para obtener dinero de ti. Yo creo que no hay que tomarlos en serio. Si pudieran, la secuestrarían en lugar de hacer ese truco. Timur, puedo preguntar, ¿qué estás planeando hacer? Estábamos hablando de eso. ¿Moriré como la señora Lehmann? No, nada de eso te ocurrirá. No pienses así. Osgur, ¿nos permites? Amor, siéntate, por favor. ¿Que me siente? Tú dijiste que no. Le temías a los que amenazaron a la señora Lehmann y ahora está bajo tierra. No te sucederá nada. Lo prometo. Tengo tanto miedo. Yasemin, nunca permitiré que nadie te lastime, ¿de acuerdo? Y si alguien se atreve, no lo dejaré vivo. No te ocurrirá nada. Confía en mí. Está llamando Becky. ¿Quién? Becky. ¿A esta hora? Qué raro. ¿Becky? Sí, Adam, disculpa que te llame a esta hora. No te molestaría si no fuese urgente. Tranquilo, no me molesta. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, estoy frente a tu casa. Si estás disponible, puedo entrar y hablamos mejor en persona. Ah, sí, ya te veo. Te abro la puerta. ¿Bekir? Adam. Ah, bienvenido. Qué gusto verte. Gusto en verte. ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Perdón por importunarte de esta forma. Ya no te disculpes, hombre. Entra, Bekir. ¡Prepárate! ¡Entren, vamos! No, no se moleste, señora. De todas formas, no tomará mucho tiempo. Adam, vine hasta aquí a hacerte una oferta. ¡Adam! ¡Adam! Nevin, espera. ¿Qué trabajo no es? No sé si escuchaste hablar de mi jefe, Timur Karatan. Un empresario. No, no sé quién es. Un hombre muy importante. Tiene flotas de barcos, hoteles, construcciones, etc. Necesita un guardaespaldas para su esposa. Y como soy el jefe de seguridad, vine directamente hacia ti. Bueno, pero siendo guardaespaldas... Las condiciones son muy buenas. Hablaré en detalle con el señor Timur, pero déjame decirte que sería mucho más que tu último salario. Nevin. Debes valorarte. Ni siquiera pensé en otra persona. Gracias, pero no sé si aceptarlo. Si quieres, piénsalo esta noche. Pero no hay mucho tiempo. Necesito una respuesta mañana temprano. Y deberías saber que no acepto un no por respuesta. Si no, te borraré de mi lista. Hasta luego. Pero entra, tomemos un poco de té. Otro vamos. Día, tengo que sí, irme. Sí, quedará pendiente. Muchas gracias, Bekir. ¿Viste, Adam? Te lo dije varias veces. Te dije que el trabajo vendría y te encontraría. Escucha, Bekir es un amigo leal. Primero pensó en ti. Hay que agradecerle. Está bien, por favor, cálmate, cálmate. ¿Es lo que voy a hacer? ¿Ser un guardaespaldas? ¿Acaso es adecuado para mí? Ay, ¿qué? Claro que puedes hacerlo. Al menos podrías conocerlo, por favor. Está bien, entremos.
Te protegí de todos. Excepto de mí mismo. Papá, ¿tú tampoco podías dormir? Ven aquí. ¿Estabas hablando con mi madre otra vez? Sigue siendo mi mejor amiga. ¿Amiga? Antes la llamabas mi amor. Ah, pero claro, ahora tienes un amor diferente, Yasemin. Mantén esto en secreto. Tú eres mi amor más grande. Claro, y tú piensas que yo me creo eso. Eso sería antes de que conocieras a Yasemin. No digas eso. Estuve muy mal. Yasemin me devolvió la vida. ¿Estás diciendo que yo no te importaba? No dije nada de eso. Cuando te miraba, veía a tu madre. ¿Es por eso que no me miras a la cara, papá? No podía mirarte. Te estoy mirando ahora. Todo quedó en el pasado. Se acabó, ¿verdad? Está ocurriendo de nuevo, así que no está en el pasado. ¿Qué quieren de ti? No lo sé. Pero no dudes que lo descubriré. Ahora no sigas pensando en eso. Vete a tu habitación y trata de dormir. Buenas noches. Buenas noches. Papá. Dime. Ten mucho cuidado, ¿está bien? Buenas noches, mamá. Me voy a dormir. Ya es muy tarde. Debes aumentar lentamente la dosis de amenazas. Ese es el secreto. La primera vez no te tomarán en serio. La segunda vez se asustarán un poco. Y la tercera vez ensuciarán sus pantalones. ¿Por qué llevar el peso de la operación sin ninguna razón? Cuando puedes comerciar solo con miedo. Ahora tomarán precauciones extremas. ¿Qué precaución puede detenernos, compañeros? Cuando tenemos amigos como los que tenemos. ¿Qué ocurrirá la cuarta vez? Esto terminará. Recojan todo y vayamos a la tienda de postres. Esta vez voy a comer profiteroles. La historia se repetirá, señora Yasemin. Te quiero. Claro que no, ya se enfrió. Buenos días. ¡Oh! El comandante está aquí. Pero tal vez no deberías ir tan guapo. ¿Y eso? Es la alta sociedad. ¿Por qué? ¿Estás celoso?
¿Yo? Por supuesto que no. Sí, me lo imagino. Bueno, siéntate, voy a servirte un té. No, no quiero llegar tarde, seguro hay tráfico. Princesa, escucha a tus maestros y termina tu tarea, ¿está bien? Está bien. Adiós. Buena suerte, mi amor. Nos vemos luego. Que todo salga bien. Te ayudo. Adiós. Adiós. Buena suerte. Esto es impresionante. Es una bonita mansión. Es una bonita vida. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.